Está a punto de caer. A todos les llega su hora, comandante. No tienes idea de cuánto esperado este. Usted ordena. Traen a los tipos que levantaron. Vamos a ver qué intentan. ¡Señor! ¡Bórrale al piso! El corazón no quería ganar la esta, por favor. ¡Que te afecte de aventura! ¡Pinche par de malagradecidos! ¡No los he mantenido! ¡Gracias a mí han tragado, cabrones! ¡Por tu madrecita! ¡No metas a mi madrecita en esto! ¡Que ella no tiene culpa de las chingaderas que hago! ¿Entiendes? ¡No nos mates, cabrón! Los vieron robar la merca, ni cómo ayudarles, cabrones. Esperando órdenes. Esperen instrucciones. Repito, esperen instrucciones. La orden, señor. Pensaste que por chingarme un kilo te ibas a ir hasta arriba, ¿verdad? No, por piedad, no. Mira, peor no fue haberme robado. No, ¿con quién me vendieron, cabrones? No, nunca te hemos traicionado con nadie. Bien sabemos que lo hicieron, cabrones, ni cómo negarlo. No seas cabrón, Ventura. Sí, sí lo soy, güey. ¡Ay! Pues ni modo, compas. Se les acabó el corrido. ¡No! ¡Por favor, no! Quítale la venda a ese cabrón. Ya ni chingas, Ventura. ¡Qué bien nos la hiciste! ¡Te pasas, cabrón! Pues amárralos. ¿Cómo se siente, cabrones? Mira, ustedes siempre han sido de mi gente. Ahora, de ustedes depende si los mato aquí o los dejo ir vivos, güey. No. No va a volver a pasar. Cometimos un error y ya te prometo que no va a volver a pasar. Muy bien. Solo quiero que quede claro, y esto va para todos. El que manda aquí soy yo, cabrón. Y el que me traicione me lo chingo, ¿entiendes? Sí, está bien. ¡Sí, Aventura! ¡Traigo poco parque! Yo también, cabrón. Ojalá tengas un plan B, cabrón. Pues yo sí tengo uno, no sé tú, güey. No jodas, cabrón, no me vas a dejar solo. Nunca, primo. ¡Comandante! ¡Me rindo! ¿Qué carajos te pasa? ¡Tienes el arma! ¡Están rodeados! Voy a salir con las manos en alto. ¡No disparen! ¿Qué me tiene, comandante? Johnny Ventura. Nunca me imaginé que fuera tan fácil atraparte. Te confías tanto, cabrón. ¿Qué dices? Si me quieres llevar vivo, ya te la pelaste, cabrón. ¡Ey! No haga nada. Al soltar este botón, todos nos vamos a la chingada, ¿entiendes? ¡Que bajen sus armas! ¡Primo! Mira, comandante. Tú escoges. O nos vamos todos en paz. O nos vamos todos a la chingada. ¿Eh? Te voy a topar. Va a ser pronto. Sin mi gente. Y sin tu juguetito. ¡Lárgate ahorita que puedes! ¡Ábranse!
¡Ábrase la chingada! ¡Órale! ¿O no? ¡No mames, primo! ¡Tú sí quieres juntar, güey! Te dije que tenía un plan B, güey. Güey, no mames, ¿neta si te ibas a hacer esta ya? ¡Pendejo! ¡Vámonos! ¡Ventura! La dejé. ¿Acabas esto, cabrón? Sí. Eso es lo que ando buscando, Johnny. Es mío. Dámela. ¿En qué quedamos, güey? Johnny, por favor. No me digas que me vas a regañar, carajo. Quedamos en que ibas a dejar esta chingadera. Johnny. Johnny, por favor. Ve cómo te tiene y te quiere seguir metiendo esta chingadera, cabrón. Por lo que más quieras, muchacho. Ayúdame, aunque sea por última vez. ¡Ya no aguanto, cabrón! ¡Ya no aguanto! Johnny, si no le das tu fix a este cabrón, güey, se nos va a morir. Y si no, se va a quedar loco. Nomás míralo, güey. ¡Órale, güey! ¿En qué quedamos? Por favor. Muchachos, perdónenme. Mira, está bien. Te doy lo que tú quieres. Solo a cambio que me digas lo que quiero saber. Claro. Claro que te diré todo lo que quieres saber, Johnny. Pero ya dámela. Órale, prepárale un shot. A ver si es cierto. Rudy, quiero saber qué has escuchado últimamente. De
muchas cositas. ¿Se puede saber qué tipo de cositas? Bueno, Johnny, mira, hay por ahí un vato que presume de mucha influencia y el cabrón te quiere matar. That's no surprise. There's a lot of people that would like to see my primo muerto, man. Sí, güey. Nada más que estés diferente. ¿Qué tiene de diferente? Mira, ya no voy a decirte absolutamente nada, Johnny. Voy por lo mío. Ayúdale, cabrón. Sí, hermano. Bastante mejor. Ya ni la chingas, cabrón. Tanto picarte la vena ya no tienes ni dónde. Tú no te preocupes, cabrón. Ya me daré mis mañas. No, ya en serio, Rudy. Si sigues haciendo esto, te va a cargar la fregada. Estás vendiendo drogas, ¿verdad, cabrón? No estoy vendiendo ni madre, pendejo. ¿En qué estábamos, Johnny? En que me ibas a decir quién es el vato que me quiere matar. Sí. Sí. Ese pinche vato. Escúchame bien, Johnny. Ese vato tiene mucha influencia y te anda queriendo tumbar la plaza. Pues ¿quién lo apadrina? Eso es precisamente lo que ando queriendo buscar, Johnny. Créeme, yo los aprecio bien y es por eso que quiero advertirlos. Entonces, ¿este vato es el que nos puso con la federal? Simón, ahora sí ya veo que vas entendiendo. Lo que no entiendo es cómo se enteró. Si esos movimientos nunca salen de aquí. Mira, Johnny, me voy a atrever a darte un consejo por tu bien. No debes de confiar nunca, ni siquiera en tu propia sombra. ¿Nombre? Solo sé que le dicen el Randy. ¿El Randy? En mi vida he escuchado ese vato. ¿Y cómo chingados dices que es influyente? Te digo que en eso ando. Tú tranquilo. Dame chance, Johnny. Y yo te voy a dar el servicio completo. Pues sea quien sea. El vato tiene que saber que aquí tenemos un acuerdo. Y yo no me meto en el territorio de nadie y nadie se mete en el mío. Así que, ¿sabes dónde encontrar a este cabrón? Simón, Johnny. Yo te voy a decir dónde topártelo. Pero escúchame bien. No te confíes de nadie, Johnny. Por ningún motivo. Hay mucha gente pegado a ti. Mucha gente oliéndote muy cerquita del pescuezo. Y es gente en la que no debes de confiar por ningún motivo. Tú ni cuenta te habías dado de eso. Abusado. You know what, bro? I think he's making up some crazy shit. Ese cabrón parece que me ha tragado.
Hey. Mira, vato. Te voy a dejar esto para que comas. Gracias. Para la comida. Sí, Johnny. Será para la papa. Gracias. Let's go. Hey, brother, don't tell me you're gonna believe all the crazy shit ese pinche drogadicto te dijo. El Rudy es buen compa. Aparte, ese güey fue el que me sacó de Brownsville. Y me sacó de aquella pinche clica, cabrón. Y nomás así, ¿por eso le crees todo, man? Why not? You know what, bro? I just don't want you to think it's me. No, vato, y no lo pienso. Pero esto sí te aseguro. Que el cabrón que sea, que me esté poniendo dedo y traicionándome, I'm gonna get him, man. Voy a matar al puto. Bro, I don't want to lose your confidence, ese. And you won't. Además que no la cagues, güey. Con sus propias manos, comandante. ¿No le parece un tanto vergonzoso su pretexto? No, señor, yo no lo considero así. Tomando en cuenta las circunstancias en las que estábamos, y lo único que hice fue salvaguardar la vida de mis elementos. Lo hice por instinto, señor. Por instinto, ¿verdad? Sí, señor, así es. Pues debería saber usted muy bien que el instinto de todo policía es salvaguardar a la patria y a las instituciones, aún a costa de su propia vida. Sí, señor, tiene razón. Le pido disculpas. Me reportan que no se hizo acompañar de los elementos suficientes de apoyo, lo que facilitó la huida del indiciado. Exceso de confianza, señor. También le pido una disculpa. Es otro error, señor, del que también me hago responsable. Supongo que estará pendiente para seguir con la pista del tal Ventura, ¿verdad? Señor, tengo suficientes elementos para prácticamente asegurarle que lo voy a presentar muy pronto. Eso espero, comandante. Eso espero por el bien de nuestra institución. La opinión pública tiene todas sus esperanzas puestas en nuestra policía. Y nosotros somos los encargados de que esa esperanza se mantenga incólume. Sí, señor. Puede retirarse. Y manténgame informado de todo lo que pase. Con su permiso. ¿Cómo le fue, comandante? Bien. Bueno, ya te imaginarás. Me pegaron una buena regañada. Ya lo creo, comandante. Ese licenciadito tiene su carácter. Y luego de lo que pasó, era de imaginarse. Todos los resultados son negativos. Nadie sabe nada de ese tipo. Yo sí. Tengo unas bajo la manga. Y no tardo mucho en apañar. Ah, caray. Cuéntanos su plan, comandante. A su tiempo. Todo a su tiempo, hijo. Te noto preocupado, Juan. Hace mucho que no me dices así. Ya lo sé. Pero recuerda que yo soy la única que te puede decir así. Claro, claro que sí lo recuerdo. Algo te pasa. Te veo, te conozco. Sí, tienes razón. Y no te lo voy a negar. Así es. Cuéntamelo entonces. Soy tu mujer y siempre lo seré.
Y tu hijo también lo será. Mira, últimamente las cosas se han puesto muy pesadas. Siempre lo han estado, mi amor. Y siempre he estado contigo. Sé que muchos quisieran verme muerto. Créeme que lo último que quiero es que mi hijo nazca sin padre. Desde que estoy contigo supe en lo que estabas metido y así te acepté. Así que ahora más que nunca estoy contigo. Sí, lo sé. Solo quiero que si llega a pasar algo, te me vayas a Brownsville. Agárrate toda la feria y lárgate. ¿Tan feas están las cosas? Mira, Mariana, confía en mí. Por eso quiero que protejas a mi hijo. Mira, ¿sabes qué? Mejor no me digas nada. Tú haz lo que tengas que hacer y yo siempre voy a estar ahí contigo. Hubieras visto. Fuimos con, ya sabes lo del negocio, fuimos Juanito, la clica y yo y nos agarramos a golpes. Mira, mientras menos sepa qué haces y a qué te dedicas, va a ser mejor. ¿Mejor? ¿Por qué no pides otra botella y después de ahí me invitas a donde tú quieras? Al fin y al cabo la noche. Si yo quiera. ¡Mesero! ¡Otra botella! Déjame ir al tocado. Gracias. ¿Me andabas buscando? ¿Tú quién eres? Ay, ya lo sé. Eres el nuevo pistolero que manda papi, ¿no? No, no soy el nuevo pistolero que manda papi. Entonces, ¿quién eres? ¿El de la luz? ¿El de los pizzas? ¿O acaso el fantasma de algún güey que ha chingado por ahí? Tampoco. Entonces, ¿quién eres? ¿Cómo entras aquí, cabrón? Soy Ventura. ¿Le dice algo, cabrón? Mira. Me suena. Pero no. No sé quién chingados eres, cabrón. Así. Con tu permiso. ¡Idiota! ¿Quién no sabes quién soy? Eso es algo que me vale madre. Acabas de acabar tu propio tumba, cabrón. ¡Randy! ¡Randy! ¿Pero qué acabas de hacer, estúpido? Conozco, cabrón. ¿Pero de dónde? No tienes ni idea de lo que te acabas de meter. Vámonos de aquí. No tenemos nada que hacer. ¿Viste quién es? Sí, cabrón. No me digas que es el mismo, cabrón. Aquí ya valió madre. ¿Sabes qué, güey? No voy a seguir a ese cabrón. Yo aquí me pelo, güey. Pues yo tampoco. Vámonos. Mi madre, yo tampoco sigo Aventura. ¡Vámonos! Vámonos, vámonos. ¿Pero qué pendejada estás diciendo? Me apena repetírselo, señor.
pero su hijo y el Randy están muertos. No puede ser. Mi hijo. Quiero verlo. No, señor. Será mejor que no nos vea. Déjame solo. Tú no. Necesito hablar contigo. ¿Tú sabes quién fue? Sí, señor. ¿Estás seguro? Quiero que me lleves con ese cabrón, porque lo voy a descuartizar en vida. Se va a arrepentir de haber nacido. Como usted diga. Con permiso. Te veo mal, Juan. ¿Qué tienes? ¿Mal? Mal y de malas. Me encuentro al pinche Dante. No sé a dónde se metió este imbécil. ¡Primo! Vaya, hasta que regresas, cabrón. Te he estado buscando todo el día. Tú sabías que hoy teníamos que ir con este... Sí, ya lo sé, cabrón. Del vato que tenía que investigar. De eso te quiero hablar. ¡Pues habla! No tenías idea de quién era ese tipo, ¿sí? ¡Habla, cabrón! ¿Qué pasó? Da el resultado que los dos pendejos que mataste, uno el Randy y otro Freddy, pues Freddy resultó ser hijo de Jorge Miranda. ¿Mayor? El mismo. ¡Chingado! Con razón se me hacía conocido ese cabrón, güey. Nada más que todo pasó tan rápido que cuando le disparé ni le vi la cara, güey. Ya lo había matado cuando me di cuenta. Sí, como te has de imaginar, ahorita el mayor te debe estar buscando tras las piedras, tras donde sea, cabrón. Valiendo madre. Mira, para darte la historia, güey, pues el Randy era el que cuidaba a Freddy, porque pues Freddy le había salido medio... raro. Por no decirlo así. Y pues siendo el capo más cabrón de ahorita, güey, no iba a querer tener un hijo rarito, así que lo mantuvo en secreto. Chingado. ¿Qué hacemos? Mira, llévate a Mariana, llévatela a la casa del monte. Ahí va a estar segura. Como quieras, güey. Ok. También háblale a los hombres, güey. Que de seguro se van a dejar a venir estos cabrones mañana. Sobre los hombres, cabrón. ¿Qué pasó? No está ni uno. ¿Nos traicionaron? No los culpo, güey. Te acabas de echar de enemigo al perro más pinche bravo de este negocio. Más razón, agarra tus cosas y vete. No, llévatela. Juan, es que yo no me quiero ir. Yo me quiero quedar aquí contigo. Estás loca, vete con él, ya llévatela, por favor. No, pero... Por favor, hazme caso y agarra tus cosas y lárgate. Con tu vida me respondes, Dante. ¿Entiendes? Era de esperarse una guerra entre los cárteles. La muerte de Freddy Miranda va a desatar la ira de su padre. Pero está bien. De ese modo vamos a poder agarrar a todos. O sea que se maten entre ellos, ¿no, comandante? Pues se oye cruel, pero es cierto. Así ya no arriesgamos a nuestra gente inútilmente. Hay que estar pendientes de lo que ocurre en esta guerra, comandante. Para mí no son más que simples criminales. Sí, licenciado, pero esos criminales tienen familia, tienen raíces y tienen amigos. Así es. ¿Por fortuna? O por desgracia, tal vez. Te la encargo, cabrón. Sí, no te apures, Johnny. Recuérdate que ella trae lo más importante de mí en mi vida, cabrón. Mi hijo. Te prometo cuidarla con mi vida esa. Oye, ¿pero qué vas a hacer? ¿Quedarte sentado a esperar a que te maten? No.
Todavía no sé qué voy a hacer, pero vas a ver que se me va a ocurrir algo. Ya estás, brother. Vamos. Grisín. Juan, cuídate, por favor. Cuídate mucho. Por nosotros. No te preocupes. Claro que me voy a cuidar. Nos vemos al ratito, ¿va? Deberías de haber regresado, primo. Eso tú también me traicionaste. ¿De qué no le mentimos, señor? Esta es su camioneta. Aquí debe estar. Eso espero. ¿Están seguros que esta es la casa de ese desgraciado? Segurísimo, señor. Si hasta ayer aquí vivíamos, señor. ¿Ah? Más les vale que me estén diciendo la verdad, porque si no, aquí mismo me los quiebro, cabrones. No, señor. Se lo juro que no sabíamos a quién iba a matar el tal Ventura. Hasta que miramos a su hijo y nos dimos cuenta en la bronca que se había metido. Por eso nos fuimos de aquí, para avisarle y estar de su lado. Con lo que me gustan los pinches traidores. Lo hicimos por no tenerlo a usted como enemigo, mayor. Y de paso, a ver si agarrábamos chamba. ¿Ah, sí? Qué chingones. Ahora resulta que también quieren trabajo, cabrones. Primero vamos a ver si dijeron la verdad. Luego veremos. En ese caso, debieron de haberse asegurado que ese pinche Ventura no se hubiera largado. Eso sí que no lo creo. Ventura no es de los que huyen y le dan la cara a sus problemas. ¿Tiene más gente? No lo creo. Todos nos fuimos de aquí. Y no creo que haya conseguido en tan poco tiempo. Está bueno. Vamos a ver qué tantas agallas tiene ese cabrón. ¡Mayor! Primo, quédense aquí. Vigilen bien a estos cabrones. Claro que sí, primo. ¡Aquí me tienes! Así es que tú eres el desgraciado que mató a mi hijo. Así parece. Mira, entre nosotros hay un pacto. Que no nos meteremos en territorios de otros. ¿Entiendes? Un trato que yo respeté. Yo no me meto con nadie para que nadie se meta conmigo. Pero tu hijo no lo hizo. Estás pendejo. Mira, yo no sabía que era tu hijo. Y uno de esos pistoleros me quería matar y quedarse con mi territorio. Esa es la verdad. Territorio me vale madre, cabrón. Te metiste con la familia y eso no te lo voy a perdonar. Le digo que no sabía que era su hijo. No le estoy pidiendo una disculpa. Pues ahora ya lo sabes. Prepárate para morir. A eso venimos, ¿qué no? Mira, cabrón, ya estuvo bueno de tanta palabrería. Hay que acabar con él. ¡Momento! No te preocupes, permito, ahorita te ayudo, cabrón.
¿O no? ¿Para qué? Eso es lo que estaba esperando. ¿Piensas que con eso me vas a espantar? Estás bien pendejo, muchacho. Yo sé que no. Pero créeme que no me voy al infierno solo, cabrón. Eso a mí me vale madre, cabrón. Nunca lo hubiera creído. Pues yo sí lo creo. Prefirió esto antes que usted lo matara. Es que estúpido el güey. Y a él. Vámonos, que no tenemos nada que hacer aquí. No, cabrón, te llegué esos fotitos. Muchas gracias, mayor. Me acabas de hacer el trabajo más fácil. Nunca creí que me estuvieran diciendo la verdad. Ventura estaba bien loco. Tenía bien puestos. Estúpido el cabrón, pero los tenía bien puestos. Se lo dijimos, señor. ¿Qué? ¿Nos va a perdonar y dar chamba? Yo no le doy trabajo a traidores, cabrón. Y dense de santos que no los mato. Vámonos. Pero ¿qué chingados vamos a hacer? Pues hay que buscar a alguien que caiga. ¿Ya qué? Vámonos. Vámonos. La madre, un muerto. No, no te creas que tan muerto, cabrón. Soy yo y no el efecto de tanta chingadera que te metes. No, Johnny, no, esto no es posible. ¡Tú estás muerto! Ah, pero mira qué tan rápido vuelan las noticias, güey. Bueno, lo que pasa es que yo escuché que el mayor te había... Claro, claro, claro. Que me había matado, ¿no? Eso es lo que todos quisieran, vato. Pero no, se la pelaron. Aquí estoy, güey. Entonces, ¿cómo fue? ¿Cómo fue que...? Esa es otra historia, cabrón. Pero lo importante es que estuve aquí para matarte, vato. No, Johnny. No, no, espérate, carajo. No vayas a hacer una tarugada, muchacho. Tú y yo siempre hemos sido muy buenos camaradas. Éramos, men. Éramos. Toda la pinche gente. No te creía capaz de hacerme lo que me hiciste, cabrón. Por favor, Johnny, ¿qué te pasa, coño? Tú nunca me habías hablado de esa manera. ¿Qué te pasa? Lo que te falta, men. Que nunca me dijiste. El cabrón que me mandaste matar era el hijo de la chingada que cuida al hijo del mayor, güey. Ah, pues porque nunca me lo preguntaste, mi Johnny. You know what I mean? Pues es mamón, güey. ¿Sabes todo lo que está pasando por esa pendejada que hiciste, verdad? Sí,
Sí. Ya sé que fueron a buscarte. Para matarme, cabrón. You know? Y no lo culpo, vato. Pero eso. Mandarme a matar al hijo del Big Boss. Esperaba de ti, cabrón. Neta que no. Espera, Juan. Juan, no me digas así, cabrón. Solo así me dice mi vieja. Respeto, vato. Respeto. Oye, y por cierto, ¿cómo está Marianita, eh? Tienes madre, cabrón. Por tu culpa, me mandé con el pinche Dante. Es hora que no escucho a ese güey. Mi mujer y mi hijo están por nacer. Están desaparecidos. Gracias a ti, hijo de la chingada. ¿Entiendes por qué estoy un poco encabronado contigo, vato? Te lo explico con manzanitas, cabrón. Entonces, tú dices que yo tengo toda la culpa. Este imbécil te está dejando esa madre, ¿verdad? Perdóname, Johnny. Te juro que yo nunca me imaginé todo esto. ¿Por qué nunca me dijiste quién era ese vato, cabrón? Porque, la verdad, me dio mucho miedo de que... pues de que no me fueras a ayudar cuando te lo pidiera. ¿Tenías feria, verdad? Estabas vendiendo droga a ese cabrón. ¿Verdad, güey? Sí, le debía mucha feria. Pero eso era ya lo de menos. Get it, man. Te entiendo. Johnny, escúchame bien. ¿Te acuerdas de la Moni? La Moni, mi hija. Allá, en Brosville. No. ¿Qué tiene que ver ella en esto? Ella vino a buscarme. Su madre se murió, Johnny. Y me ha venido a buscar. Randy. Randy, por favor. Dame más días para pagarte. Te juro que te voy a pagar, man. Please, please. Mira, cabrón. A mí no me haces tu pendejo. Te di mucho tiempo para pagarme. ¡Y nada, cabrón! Todo te lo metas. No, tú, Randy, estás equivocado. Te juro que no me he metido nada. Te lo juro. No sé por qué me pierdo mi tiempo contigo. ¡Pinche Tecato, a ver! ¿Qué es esto, cabrón? ¿Te picó una araña o qué? Randy, por lo que más quieras, dame más días. ¿Sabes cuánto dinero me debes, cabrón? Sí, sí. Te debo mucho, pero te voy a pagar. Créemelo, te voy a pagar. Hasta aquí contigo, cabrón. ¿Papá? ¿Papá? A ver, ¿cómo es esto? ¿Qué estás haciendo aquí, viejita? Espérate, ¿sabes? Tan bonita. ¿Quiénes son ustedes? ¿Qué quieren con mi papá? ¡Con ella no te metas, Randy! ¡No te vas, cabrón! ¡No! ¡Randy! ¡Este cabrón nunca te va a pagar! ¡Ni la pienses! ¿Cómo vas? ¡No! ¡Vas a pagar algo! ¡Debe a tu padre! ¡No! ¡No la toques, maldito malnacido! Thank you.
pasó con tu hija? Por suerte no la mataron. Pero te imaginarás que después de eso, pues, la muchacha quedó muy mal. Se fue de aquí. Y no la culpo, mi Johnny. No la culpo. De manera que tú comprenderás cómo me siento, ¿verdad, amigo? Te comprendo, vato. Pero eso no te daba ningún derecho para mentirme así. Lo sé. Y por eso te pido que me perdones. Es que, cabrón, te juro que venía a matarte. Pero muerto no me sirves de nada. De hecho, todos creen que estoy así. Muerto. Y es algo de lo que me pienso agarrar para vengarme de todos esos vatos y los pinches traicioneros esos. ¿Y no? Bueno, Johnny, pues, si quieres yo te puedo ayudar. ¿Eh? ¿Sí? ¿Qué dices? Y lo vas a hacer, vato. Pero nada de amistad. Estoy dispuesto a todo, pero solo. Johnny, es que yo podría... No. No puedes nada. Ya te dije que no quiero ayuda, cabrón. Dame chance, yo quiero ayudarte. No. Recuerda, las águilas andan solas. Y las urracas emparvadas. Quiere hablar contigo, Dante. Ya es tiempo de que esa perra hable, cabrón. Es cuestión de que le pegues una aflojada y no te tientes el corazón. Hey, homie. Tú sabes que los morritos no aguantan una buena madriz ese. Vamos a verla. ¿De qué me quieres hablar? ¿Qué es lo que te pasa, Dante? ¿Por qué me tienes secuestrada, estúpido? ¿Qué no te dijo Johnny que me llevaras a la casa del campo? ¿Por qué lo estás traicionando? ¡Eres un estúpido! Ay, Marianita, ¿cómo te lo digo? ¿Cómo te lo digo? ¡Decirme qué, Dante! Me da mucha pena tener que ser yo el que te lo dice, pero pues... nuestro Juanito se nos adelantó. ¿Qué? Sí, lo que escuchaste. Está muerto. Es lo que querías escuchar, ¿no? No, no puede ser, estás mintiéndome. Juan está bien, mi Juan está vivo. Desgraciadamente no es así. Yo vi cuando lo mataron. Yo llegué tarde a la casa y fue cuando vi cómo explotó. ¡Me estás mintiendo, desgraciado! No, lo siento, pero no, ya conocías a Juan. ¿Sabes cómo le gustaba jugar con sus gatitos? Pues esta vez no dio efecto y ¡pum! Desapareció. Y ya que no está Juanito... resulta que tú eres la única que sabe dónde está mi dinero. ¡Y me vas a decir, perra! ¡Nunca te lo voy a decir, desgraciado traicionero! ¿No me vas a decir? ¿Segura? ¿Cómo la ve? No me va a decir. ¡Párenla! Pues... si tú quieres, siempre me has gustado. Y el resultado que el chamaco no me importa. Pero muerta, puerco desgraciado. Ah, sí. ¡Puta madre! ¡Párenla a esta pendeja! ¡Párenla!
tuvo buen avance. ¡El cabrón! ¡No querías que le pegara! Sí, pero ya tuvo bastante la cabrona. ¡Vámonos! ¡Cierra esta maldita perra! ¡Y mañana quiero tu respuesta, cabrona! A ver, Guillonín. Vamos a ver qué tenemos por acá. ¡La madre! Mira nomás, Johnny. Hasta se me está haciendo agua la narizota. Nada de eso. ¿En qué quedamos, cabrón? Ay, mi Johnny. Siquiera una línea, ¿no? Nada. ¿Y de la mercancía? Ni sus rastros, don Jorge. Lleva el carajo. Hace mucho que no tenemos problemas ni con malandros ni con bajadores. Tú sabes muy bien que no me gusta perder ni feria ni merca. Así es que quiero que me averigüen de quién se trata. A mí que es gente nueva quiere chingar por aquí. Y por otro lado, los federales andan merodeando. Eso no me apura. Así es que tú a lo tuyo, que yo me encargaré de buscar lo perdido. Por lo pronto ya averigüé que tu ex socio anda bien movilizado para quedarse en tu lugar. ¿Neta? ¿Neta? A mí nunca me dio buena espina ese vato. Y otra cosa, tal parece que estaba esperando que te murieras para ocupar tu sitio, Johnny. Rudy, te lo juro que yo nunca esperé eso de mi brother. Pero digo, a estas alturas del partido, ¿qué más da, no? Ya lo único que me preocupa es mi vieja y mi hijo. Bueno, ¿y qué crees que haya hecho con ella? No me quiero ni imaginar. Pero más le vale a ese cabrón que no les toque ni un pinche pelo, ¿me entiendes? Tranquilo, mi Johnny. Hay que pensar muy bien las cosas, muchacho. También estoy muy bien enterado de que ese desgraciado acaba de contratar a una serie de pistoleros. Tú sabes, para rehacer la pandilla y quedarse con toda tu clientela. Sí. Pero le va a salir el tiro por la culata al cabrón. Lo conozco muy bien y me las voy a adelantar. ¿Qué más? ¿Qué más? ¡Ah! Que el mayor está bien enchilado por todo esto. Y por lo que le falta al cabrón. También está por recibir un cargamento muy grande de Colombia. Le va a llegar en unos cuantos días. No te preocupes, mi Rudy. Que yo mismo me encargaré de que esa carga nunca llegue a sus manos. ¿Qué onda? ¿No mi novia a verte el Dante? ¿No? ¿Tú crees? ¡Qué horrible! Asoma. Te están esperando. ¿Bien? Pues no sé. Te imagino que ha de ser un cliente tuyo porque pago todos esos boletos por entregar. ¿Todos? ¿Quién será? Pues no sé. Pero apúrate porque te está esperando. Órale. Qué suerte. Sí. Qué suerte. ¿Tú qué estás aquí? ¿Dónde trabajar, Andale? Hola, guapo. No, no lo creo, pero lo que sí te puedo jurar es que vamos a ser muy buenos amigos. ¿Qué te pasa? No me lastimes. Tranquila. ¿Qué? ¿Qué es lo que quieren de mí? ¿De qué se trata todo esto? ¿Qué pasa? Ni siquiera te preguntaron y ya estás negando. No sé de qué me hablan y qué quieres saber. ¿Y sabes? Solamente quiero que me hables de tu relación con Dante Villanueva. No, no, no lo conozco yo. No lo conozco. Sí lo conozco. Nos vi juntos la otra noche. ¡Soy un cliente! ¡Suélteme! Ah, ya, ya nos estamos entendiendo. Pero yo creo que es más que un simple cliente. Es solo un cliente, ya le dije. Déjame. Cúrate a hablar. Porque mi gente quiere desquitar los boletos que yo les pagué. Sabemos que era socio de un narcotraficante, Johnny Ventura.
Así es que háblanos de tu amiguito. ¡No sé nada! ¡Se me pase! Señorita, por favor. Hola. Señora, tengo mucha hambre. Ah. ¿Ya escucharon? La señora tiene hambre. ¿Servida? ¡Qué delicadita nos salió! Pues ahí sabrá si traga la pinche vieja. Vámonos. Hay que se muera de hambre. No lo puedo creer. Ventura muerto. Si no lo hubiera visto con mis propios ojos, no te lo estuviera diciendo. Hubieras visto cómo explotó en cachitos el pobre güey. Qué muerte tan horrible tuvo el carajo. El cabrón pensó que nos iba a espantar, pero le salió el tiro por la culata. Bueno, ¿y qué nos ofrece el mayor? De que a partir de ya le compren a él. Estamos por recibir un cargamento bien pesado del sur. Y pues tenemos que mover la merca. El precio va a ser poquito elevado, pero les garantizamos que es de buena calidad. Eso sí que no nos gustó. Con Ventura era diferente. Ventura está muerto. Y si quieren hacer business de hoy en adelante, vale más que se vayan acostumbrando. Aquí las cosas han cambiado. ¿Entendido? Está cabrón. Señores, su servicio. Gracias. Bueno, pues, brindemos por un nuevo proveedor. Pero eso sí, los precios los tenemos que discutir con el mayor. Con él o conmigo. El precio es el mismo. No hay cambio. Pues ya, ¿qué nos queda? Dame un trago. Bueno, yo voy a reportarme con el jefe. Órale. Salud. Dale. Lo dicho, alguien me está fregando. ¿Cómo es posible, Tony, que no hayas podido hacer nada? Te di mi confianza cuando traicionaste a Ventura, pero no traiciones esa confianza, porque no te lo voy a perdonar y yo sí te mato, cabrón. Lo sé, solo que yo los tenía bien fichados. Pero debe de ser alguien que viene de fuera. Interrogué a la gente y nadie los había visto por ahí. Esto no me gusta nada. La mercancía llega mañana y no quiero sorpresas, Gonzaga. ¿Entiendes? No le fallaremos, don Jorge. Eso espero. Tengo mucho pinche dinero invertido en este negocio. No quiero errores. ¿Estamos? ¿Y ya están avisados? ¿La gente? Sí. Por supuesto, no te preocupes por eso. ¿Mm? ¿Qué traes, Jessy? No me molestes. Uy, qué delicado. Si quieres, me voy. Será mejor que no te metas donde no te llaman. Se nota que traes un broncón de miedo. Pero cuéntame, tal vez yo pueda ayudarte. Nadie me puede ayudar, ni siquiera yo sé lo que va a pasar conmigo. Cuéntame, saca todo tu drama. Si te cuento, ¿de verdad que no vas a ir con el chisme con nadie? Por esto. Es que ando con un pesado. Órale, ¿y qué onda? Que unos placas quieren sacar mi información. ¿Ahora me entiendes?
Es decir, ¿que te están sacando información de ese güey para fregárselo? Exactamente, y tengo mucho miedo que si se llega a enterar, me voy a hacer algo. Pues, ¿qué tan pesado está ese güey? Apenas va empezando. Lo que pasa es que andaba con Ventura. ¿Has escuchado hablar de él? Simón. La bronca es que Ventura se echó a Randy y al hijo de un narcotote que le llaman el mayor. ¿El Randy? ¡Ah! ¡Me echaron a Randy! O sea, ¿que el Johnny Ventura mató al famoso Randy? Así es, ¿lo conociste? Sí. Crecimos juntos en una clica de Brosville. Éramos muy morros. Y ahora tengo miedo de que si se llega a enterar de que me están sacando información, me maten. Jessy, no te preocupes. No tiene por qué enterarse. Al contrario, de mí no vas a ver nada, te lo juro. Tengo una hija, temo por mi vida. No sé qué va a hacer de ella. Tranquila, Jessy, tranquila. Y dime qué tal les fue de viaje. Un poco cansado, don Jorge. Pero lo importante es que ya estamos aquí para hacer negocios. 200 kilos, mi hermano. Ni un gramo menos y de la mejor calidad. Lo sé, Guadarrama, lo sé. Si no fuera así, créeme que no estuviera haciendo negocios con ustedes. Lo malo que eres un tanto marro, como dicen ustedes los mexicanos por aquí. No, estás equivocado. Lo que pasa es que sé administrar muy bien mi dinero y eso es muy diferente. Pues vale más que nos des mejor precio para la siguiente, ya que tu competencia nos está llamando y nos ofrece algo mucho mejor. ¿Competencia? Tony, ¿de qué está hablando esta mujer? Eso es nuevo para nosotros. ¿Se puede saber quién es esa competencia? Un tal Villanueva. ¿Lo conocen? ¿Dante Villanueva? Es un pobre muerto de hambre que trabajaba a la sombra del Johnny Ventura. ¿No tiene dinero? ¿De dónde va a sacar para pagar la merca? Vayan ustedes a saber, señores. El caso es que nos está llamando para hablar de business. ¿Y se van a entrevistar con él? Hay que aprovechar la estancia y cerrar tratos de dinerito. Como quien dice, me están chaqueteando, ¿no? Páganos lo justo y no hay ningún problema. Te seguimos surtiendo. Claro, tienes razón. Un placer hacer negocios con ustedes. Muy bien. ¿Está la camioneta lista? Sí, señor. Tony, quiero que entregues esa mercancía. Toma, con esto nadie te va a molestar. Está bien, señor. Gracias. Y esa es la neta, papá. Esa morra está hecha un manojo de nervios. Porque cree que la van a matar. Ya sabes. La que chivatea parece descuartizada o con un balazo en la cabeza. Y así lo entiendo, mijita. Desgraciadamente, ese tipo de mujeres siempre terminan con malandros. El billete. El billete. ¿Sabes, hija? A mí me da muchísimo gusto verte y verte bien. No creas. Solo vine porque supe que el Johnny Ventura había matado al desgraciado ese. ¿Quieres que te diga un secreto? Dime. ¿Qué te parecería si te digo que Johnny no está muerto? ¿Cómo? ¿No está muerto como todos dicen? Por supuesto que no, mijita. El Johnny es más vivo que todos. Es un fregón para hacer todo eso. Vaya, no sabes el gusto que me da saber eso. Bueno, mijita, si quieres agradecerle, trata de averiguarle cosas. Johnny lo único que está haciendo es vengarse de todos los que lo traicionaron. El Dante se llevó a Marianita, a su mujer, y bueno, de alguna manera tú podrías ayudarlo. Dalo por hecho. Yo le voy a ayudar en lo que más pueda, júralo. Muy bien, mijita. Ahora nada más hazme un favor. Un favor muy especial. Cuídate mucho. Ya te perdí una vez
y te juro que me dolería en el alma volver a perderte. No, papá. Yo sé mi rol. ¿Cómo ves al pinche Lozano? Está cabrón. Ya sabe, comandante. Todos los burócratas, cuando buscan un ascenso, son capaces de todo. Lo malo es que nos lleva a todos entre las patas. En la madre, Tony. ¿Ya viste? Tú tranquilo, cabrón, tranquilo. Tú dices lo que quieras, pero yo ya no le entro a esto. Quietecito, nada va a pasar. Lo tengo todo bien controlado. ¡Hey! ¡Paren ese cabrón! ¿Qué pasa, policía? ¿Qué traen? ¿A dónde van? Vamos a Tecate y no traemos nada. Bájate. Es una inspección de rutina. Tranquilo, policía. Traigo una tarjeta firmada por el licenciado Lozano. Llámale si quiere para que esté seguro. ¡Ah, chinga! ¿Qué tal de calor, oficial? Tranquilo. ¿Qué tal, oficial? ¿Sí? Licenciado, hay unas personas aquí conmigo, estoy en el retén. Y traen una tarjeta. Y al parecer está firmada por usted. Así es correcto. Denles paso franco, por favor. ¿Sin revisión? Sin revisión. Gracias, señor. Siga su camino. Así nada más, mi comandante. Así nomás. Fue un placer, señores. Hijos de su... ¿Qué está pasando, comandante? ¿Qué te digo? Yo creo que las palabras... ¿Dónde, mamacita? Amarren bien esta chingadera. Quieta, pinche vieja. ¿Ya viste? ¿Nada pasó, primo? No sé, pero tú te la sabes de todas, mi Tony. Más bien, el que se la sabe de todas, es el patrón. ¿No creas que esto fue día gratis? No, sí. Con dinero baila el perro. ¡Primo! ¡Me quedé sin parque, primo! ¡Primo! ¡Puta madre! ¡Se llama la camioneta! No, amiga, entiéndeme. La vida de mi hijo está en juego. Si te digo algo y me cacha, me va a ir súper mal. Mira, Jessy, yo sé lo que te digo. Si me ayudas, esa persona te ayudará a salir de esto. Pues, ¿de quién se trata? ¿Por qué tanto misterio? Por el momento no te lo puedo decir. Solo piénsalo.
¿O tú crees que este güey te va a sacar de trabajar y de blanco? Sí, cómo no. Además, también con los policías corres peligro. Y hasta te pueden meter a la cárcel. ¿Y tu niña? Piénsalo. Es que no sé qué hacer. Mira, Jessy, yo lo que te puedo ofrecer es que te escondas de esos tipos unos días. Ya luego te vas con un buen billete lejos de aquí. Híjole, pues ¿qué hago, manita? Pues no sé, yo ya te dije. Lo que sé es que están en la ciudad unos extranjeros muy importantes con los que van a hacer negocios. ¿En dónde? En la casa que fue de Ventura. Y dices que tienen una mujer secuestrada, ¿verdad? Cuando me llevó a ese lugar me di cuenta que tenían encerrada a una mujer y le dijo a sus hombres que si daba lata la mataran. Pero, ¿aún está viva? La verdad es que no sé. Jessy, ¿crees que te puedas acordar dónde está esta casa? Sí, creo que saber dónde es, me acuerdo bien. Tranquilo, Tony. Aguanta, tranquilo. ¿Tienes idea de cuánto se perdió con el robo de la mercancía? Sí, señor, lo sé. Imagino que también sabrás cuánto me está costando que pasen a una costa de los retenes que hay en el camino. Sí, señor. Y lo hicimos sin contratiempos. Entonces, ¿por qué me estás espiando? ¿Por qué, cabrón? Si todo está puesto para que pases y traigas la mercancía a salvo, no para que me falles una y otra vez, cabrón. Señor, pero... Espero que valga, cabrón. Aquí hay un pendejo y ese no voy a ser yo. Me gusta que se burlen de mí. El cabrón que me está dando baje con las cargas me las va a pagar. Y si no puedes encontrarlo, ya habrá quien lo haga. Señor, denme otra oportunidad. Una más, pinche Tony. Una sola más. Si me fallas, te mueres, cabrón. ¡Bájense! ¿Qué pasó, comandante? Eres tú, re cabrón. Tranquilo, nada más vengo a platicar. No tengo nada que platicar contigo. ¿Cómo de que no? Mire, mejor hay que evitar a todos los heridos que voy a dejar y hay que arreglarnos, ¿no? Usted ya sabe con qué. Qué chingón me resultaste. Me amenazas y me quieres comprar. Levanta las manos. Mira, plaquita. No te hagas el héroe y dé la vida por toda esta bola de pendejos que al final se van a hacer rico de tus costillas. A lo mejor tienes razón en eso. Pero por lo pronto, levanta las manos. ¡Los madres, cabrón! Comandante, la camioneta viene bien cargada. Qué bueno. Esa vieja nos ha servido de mucho. Sí, pero se peló el líder. Eso vale madre. ¿Cómo se están enterando de por dónde estamos pasando la merca, cabrón? Tranquilo, güey. Los federales andan por todos lados. No es raro que pongan retenes por todos los caminos. A mí lo que ya me trae hasta la madre, güey, es que no nos dejan vender. No te, despreocúpate de eso, güey.
Vas a hacer un buen negocio con los colombianos que le bajaste al mayor. Tienes razón, pero ¿cómo fregado les voy a pagar, güey? Piénsala antes de hablar. Pues ahí el problema, cabrón. ¿Y si los matamos? ¿Nos quedamos con la merca? No creo que sea buena idea. Si matas a los distribuidores, nadie más nos va a querer vender. Mira, a ti que te valga madre eso, güey. Primero vamos a hacer el billete, vamos a conseguir la merca. Ocupo que te infiltres con los policías, güey. Te agarres un agente. De antemano te digo que va a estar medio difícil, cabrón. Sí, sí va a estar difícil, güey. Pero a ti que te valga madre, mijo. Tú consíguelos. Con eso de la mercancía que le bajaron al mayor, podemos aprovecharlo para hacer un buen negocio. Ya lo viste. El tipo es bien tacaño y duro de convencer. Habrá que buscar a Dante para hacer negocios. Sí, pero a ese muchacho las cosas le están saliendo mal. ¿Con qué nos va a pagar? Pues yo no sé, pero nosotros no nos vamos de este país sin hacer un buen negocio. Eso sí. Nos veo al rato. Sí. ¡Qué maravilla, amiguita! Tus informes resultaron exactos. Y gracias a eso, le pude quitar media tonelada de polvo blanco a tu galán. ¿Eh? No cabe duda. Vamos bien. Muy bien. Pero tengo mucho miedo. ¿Si él se entera? Sí, ya lo sé. Te mata. ¿Pero usted prometió? Sí, sí, sí. Y lo voy a cumplir. ¿Pero quién te manda a andarte revolviendo con ese tipo de cabrones, eh? Mire, él se va a juntar con unos extranjeros. Aquí está la dirección. ¡Ya quiero salirme de todo esto! ¿Pero qué tal cuando te llenaba de regalos, de joyas, de dinero y todo, eh? ¡Ya no aguanto más! No te preocupes. Tan pronto como la trate, te voy a dejar solo. Pase. Le traigo un documento para que lo firme, señor. ¿Qué es? Un oficio. ¿Qué es esto, una broma? No, no es ninguna broma. ¿Cómo que quieren que firme un salvoconducto para permitir el traslado de la droga confiscada? Esas órdenes no me han llegado desde arriba. Será mejor que le firme, licenciadito. Un momento, ¿quién es usted? ¿Qué? ¿No me reconoce, señor? Pero si tú estás muerto. Nada de eso. Estoy más vivito que nunca. No, no puede ser. Tan puede ser que aquí mismo te meto un tiro, cabrón. Si no me firmas ese salvoconducto rapidito y de buen modo, güey. Apúrate, pinche corrupto. De esto no vas a salir vivo, Ventura. Llámalos para que me dejen salir. ¡Llámalos, cabrón! Alto aquí, ¿a dónde va? Traslado de evidencia. Aquí está la firma del licenciado Lozano. Efectivamente, ya nos dieron la orden para dejarlo salir. 10-4, oficial. Está bueno, todo en orden. Prosiga. Gracias. Cuatro oficial.
No pasa nada, comandante. Qué bueno. No más falta que me quiera ver la cara de pendejo esa pinche vieja. ¿Y ahora qué hacemos? Esperar, cabrón, ¿qué más? Comandante, parece ser que hay problemas. ¿Problemas de qué? Acabo de recibir una llamada. Necesitamos presentarnos inmediatamente en la central. Para acabarla de chingar. Estos son los colombianos. ¿Quién carajos puede haber hecho algo así? Esto está de la chingada, cabrón. Esto no me está gustando nada, guacho. Es con la pena, Dante, perro. Yo aquí zafo, cabrón. No, ¿cuál sales, cabrón? ¡No, baja el arma, güey! ¿Cuál sales, cabrón? Ni siquiera sabemos con quién estamos peleando. Tirar el pellejo así porque sí. Sé que me estás traicionando, cabrón. Pues te doy la noticia que de aquí no sales vivo, pendejo. ¡Quietos! ¡Un cabrón! ¿Qué? ¿Te sorprende, Dante? Ah, no, la verdad no. Me lo debí de haber imaginado, pero a ver. Cuéntame. ¿Cómo le hiciste? Fácil. Ropa vieja y unos huesos que me encontré por ahí. You know? Pues cabrón. ¿Sí? Pero eso no importa. Aquí lo que importa, cabrón, es que eres un pinche traidor. ¡Un desgraciado! Sí, cabrón, soy un traidor. Pero no soy el único. Tú bien sabes que la demás gente también te traicionó, cabrón. Pero mira, si me quieres matar, hazlo, cabrón. Al fin y al cabo, ya no vas a agarrar a tu vieja. Ese es mi plan B. ¿Te atrevas a ponerle un dedo encima, cabrón? Pues qué lástima. Porque si la quieres volver a ver, me tendrás que dejar ir. ¿Qué te parece, cabrón? Es un hijo de la... Sí, sí lo soy, cabrón. Tú siempre fuiste el bueno, el chingón. Y me dejabas puras migajas del negocio. No escogí ser de tu familia. Solo nací en ella. ¿Qué quieres de mí, güey? Fácil, tú bien sabes qué quiero, cabrón. Quiero todo el dinero. Y si yo no regreso en 2 horas a mi lugar, mi gente tiene programado matar a tu vieja. Así que escoge, mijo. ¿Tu dinero o el amor de tu vida? ¡Lárgate, cabrón! Gracias, primito. Arrivederci, motherfucker. ¿Qué pasó? ¡Agárrenla, cabrón, que me hizo esto! ¡Agárrenlo! Sí, señor. Está arrestado por el escritorio de jefe para usted. Ah, cabrón. Tony. 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 Sí, señor. ¿Qué cabrón está pasando? ¿A qué se refiere? ¿A qué me refiero? Todos mis documentos están hechos un desmadre. Si es que alguien está metiendo la nariz en mis documentos. ¿Tú te metiste, cabrón? No, para nada.
Señor, le aseguro que nadie de mi gente se mete a su casa. Las cosas están de la chingada. Nos tumban la merca, nos están robando. Y aparte me están espiando mis cosas personales. Y le tengo otra mala. ¿Ahora qué? Mandé al primo a buscar a los colombianos a su hotel. Bueno, pues tengo que seguir surtiendo de mercancía. ¿Qué pasó? Desaparecieron del hotel y hay rastro de violencia. Nadie sabe nada de ellos y creo que los mataron. Ahora, ¿cómo me voy a surtir? ¿Qué propones, cabrón? Pues de que ahí tengo la camioneta con la última merca y su dinero. Pensándolo bien, lo mejor será alargarlos de aquí, por lo menos hasta que las aguas se calmen. Vámonos. ¿Tú? ¡Qué chiquito es el mundo! ¿Verdad, mayor? ¡Yo mismo te vi, cabrón! Sí, ¿verdad? Pero cometiste muchos errores, mayor. Cuando se mata un hombre, hay que asegurarse que esté bien muerto. Puede ser. Pero aquí estoy. Créeme que no soy un fantasma, cabrón. Mira, como te lo dije una vez, cometí un error en matar a tu hijo y por eso te pido perdón. Pero te pasaste de la raya. Es hora que pagues por lo que has hecho, cabrón. Gracias. Aquí mismo podría terminar con esta pinche historia. Pero voy a dejar que unos amigos tuyos lo hagan. ¿Qué te refieres? No todos los policías son corruptos. Hay muchos que son honestos. Y esos cabrones se van a encargar de refundirte en la cárcel. ¿Qué buscas? Tengo comprada la policía. ¿Sabes lo que buscaba en tus documentos? ¿Cuánto quieres, cabrón? ¿Con cuánto te compro para que no me dejes así? ¿Y de dónde sacarás para pagarme, vato? Todo lo que tienes es mío. ¡No, Ventura! ¡No, cabrón! Ahí me saludas al comandante. ¡Ventura, eres un hijo de la chingada! ¿Qué significa esto? ¡Comandante! ¡Agarraron al estúpido que me amarró y que se burló de nosotros! No, señor, pero mire. Está usted detenido. ¿Qué significa? Estos documentos fueron encontrados en una de las fincas del mayor Miranda. Y sabe una cosa, está usted hundido hasta el pescuezo. Son copias de depósitos y de partidas. Fuertes sumas de dinero depositadas en su cuenta, en sus cuentas, en el país y en el extranjero. Ni modo, licenciado. Pero eso no significa nada, esos papeles no dicen nada. No, ¿verdad? Pero no puedo hacer nada porque, ¿sabe qué?
La orden viene de muy arriba. Ayúdeme, comandante. Lo hice por mi familia, por su futuro. Fíjese cómo son las cosas. Lo hizo por su familia y ellos van a ser los más afectados. Ayúdenme. Con todo gusto. Muchachos, ayúdenlo a salir. ¿Segura que es aquí? Lo que me dijo Jess. No creo que me haya mentido. ¡Corre! ¡Mariana! ¡Mariana, carajo, levántate! Juan, Juan, yo no hice nada con Dante, te lo juro, mi amor. No te preocupes, vas a estar bien, vas a estar bien. No te preocupes, vámonos, háblale en una ambulancia, cabrón, haz algo. Perdóname por no darte la alegría de tener a nuestro hijo. No te amo mucho. Yo también te amo, te lo juro. No te preocupes. Háblale a una ambulancia, por favor, cabrón. Se nos va a morir. No te preocupes. Mariana. 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 Despierta, Mariana. No me hagas esto, cabrón. No me hagas esto. Johnny, no. Espérate, cabrón. Tienes que pensar en ti. Te tienes que ir, pero de volada. Vete. Pendejo, si quieres que la voy a dejar. Escúchame bien, cabrón. Ya no puedes hacer nada. Marianita ya se murió, güey. Ahora piensa en ti. Ahí viene la ley. Píntate. Vete, cabrón. Yo sé lo que te digo. Y una cosa muy importante. Recuérdalo siempre. Las águilas andan solas. Es una casa emparvada. Eso. Vete, muchacho. Píntate, cabrón, pero ya. ¡Órale! Vamos a hacer un rato.